Amigos del periódico Victoria y La Neta, estamos en una edición más de Apasionados del Deporte con Saúl Mata. Y en esta ocasión tenemos la grata visita de Adrián Navarrete Meléndez, el famosísimo Cañón Navarrete. Adrián, gracias por acompañarnos. Y bueno, Adrián, pues qué gusto volver a verte en estos temas del deporte, ¿no? Sabemos de tu reciente nombramiento dentro de la Comisión de Boxeo, Lucha Libre y Artes Marciales Mixtas de aquí de Durango. Y bueno, es bueno verte otra vez. Gracias, Saúl. No, pues un placer estar aquí con ustedes nuevamente y te agradezco por la invitación, ¿verdad? Estamos listos para esa encomienda que nos ha dado el presidente municipal. Oye, Adrián, pues Apasionados del Deporte es un podcast deportivo y bueno que hablamos de toda la trayectoria de quien nos acompaña y en esta ocasión pues no es la excepción. Me gustaría que tú nos hablas un poco. Todos sabemos de tu trayectoria como boxeador, ¿verdad? Pero sí. Pues no, también nos gustaría saber cómo iniciaste, cómo te entró el gusto por el boxeo. ¿Cuántos años tenías cuando empezó todo esto? Sí, fíjate que yo fui muy inquieto desde niño, era muy inquieto, ¿verdad? Y muy peleonero. Me gustaba el boxeo, me gustaba ponerme los guantes ahí en el barrio con los, ¿de qué barrio, con mis amigos. Vaya. Yo viví un tiempo acá en la Mayagüetia. Ajá. Y luego me fui al Valle del Mezquital, de aquel lado del Huizache. Ok, Mayagüetia, barrio bravo, ¿no? Sí, barrios bravos. Entonces, pues de repente ahí sacaban los guantes y que vamos a poner los guantes. Y desde ahí ya se me veía que tenía la mano pesada, ¿verdad? Uh-huh. Porque los tumbaba. En la secundaria también me los llegué a poner y suelo, el que se lo ponía conmigo, ¿verdad? No aguantaba. Pero, pues fíjate que no, yo empecé grande en el boxeo. De hecho, yo estudiaba y trabajaba. Desde la primaria estudié y trabajado, ¿verdad? Primaria, secundaria. Entonces no tenía yo el tiempo como que para ir a un gimnasio. Y cuando yo salgo de la preparatoria, yo empiezo a trabajar en Oxxo, cuando eran los famosos Six que Oxxo había comprado, cuando recién estaba entrando Oxxo aquí a Durango, que no había Oxxo todavía, pero ya eran ya esas tiendas las había comprado Oxxo. Y empiezo yo a trabajar como comisionista con ellos. Y tenía un cliente, Juan Reina, el soldado Reina, no sé si lo conociste, boxeador profesional, claro. También. Y era mi cliente. Y de repente llegaba con los ojos morados y pues ya platicaba yo con él y ya me comentó él que era boxeador. Por eso tenía los ojos morados, ¿verdad? Y él me invitó al gimnasio El Refugio. Ahí fue donde yo inicié, ¿verdad? Ajá. Ya tenía yo pues 21 años, 22 años cuando empecé. La verdad, yo fui como hobby, pues algo recreativo para mí. Me gustaba el boxeo y pues tenía ya la oportunidad de practicarlo, ¿verdad? Y don Julio Aguilar, en paz descanse, y Moy Aguilar fueron los que me enseñaron mis primeros pasos ahí en el gimnasio El Refugio. Incluso a la semana ya me traían haciendo una exhibición de box, ¿verdad? Porque veían que era bravo, porque honestamente yo siempre pensé que y he creído que me faltaba técnica, ¿verdad? Pero bueno, con eso se puede trabajar. Me decía el doctor Fausto Daniel García, promotor del DF, eso que tienes tú, me decía, eso que tienes tú, yo lo he visto en pocos boxeadores, me decía, con eso se nace. Te falta mucha técnica, pero eso lo podemos trabajar, eso te lo podemos enseñar. Pero lo que tú traes, me decía, lo que tú traes, eso ya tú lo traes de nacimiento. Nato, ¿eh? El punch. Sí, exacto. Entonces así fue como, bueno, yo inicié ahí con ellos, ¿verdad? Tuve algunas peleas amateurs con ellos, ya por cuestiones de, no sé, laborales o no sé qué pasaría con don Julio. Ya no me pudo entrenar, pues, a mí me entrenaba en las mañanas porque yo trabajaba en las tardes. Y pues ya me retiré yo del boxeo prácticamente un año de boxeo. Estuve con ellos como unos alrededor de 3-4 meses, ¿verdad? Hice algunas 3 peleas, 4 a lo mucho. Y
En una ocasión me encontré a Toño Leos. Toño Leos. Y me dice, oye, ¿qué pasó contigo? ¿Dónde te metiste? No, pues es que ya no me puedo entrenar acá, Don Julio. No, me dijo, ¿cómo no? Vente conmigo, mira acá la División del Norte. Y me agarré con Toño Leos, con él hice casi toda mi carrera amateur, ¿verdad? Sí. Tenía 3 meses con él cuando entré a un torneo aquí de eliminatoria estatal para representar a Durango, pues, en los nacionales de primera fuerza. De primera fuerza, y sí. Bueno, pues afortunadamente pues yo gané y me gané el derecho de ir a representar a Durango a La Paz, Baja California. Y pues me fue bien, fíjate, porque tenía tres meses y agarré medalla de bronce, ¿verdad? Ah, pues excelente. Ya para aquel tiempo había 8 años, tenía 8 años que Durango no traía una medalla del torneo de primera fuerza, ¿verdad? Entonces, pues ahí fueron mis inicios. Me gustó el aplauso, ¿por qué no decirlo, claro, verdad? Claro. Que ya él salía en los periódicos, en deportes, ya, ¿verdad? Sí. Cuando anteriormente había salido varias veces en la nota roja. Yo debuté. Yo debuté en la nota roja en los periódicos, ¿verdad? Pero luego ya darle la vuelta a la tortilla y empezar a salir en deportes, en sociales. Pues ya, o sea, como una figura, ¿no? Ya era, ¿verdad? Otra cosa, ¿verdad? Oye, Adrián, déjate, interrumpo un poquitito. Ahorita que mencionabas a Toño Leos, te lo dices con una alegría mencionar a Toño Leos. ¿Qué enseñanzas te dejó Toño Leos? Fíjate que mucha enseñanza. O sea, aparte de hablando boxísticamente, pues como persona, yo creo que Toño Leos es una persona leal, es una persona de carácter. Muy fuerte de carácter. Sí, 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 sí. Es auténtico, Toño Leos, y eso me gusta de él, ¿verdad? O sea, no te va a andar ahí poniendo doble cara, no. Como él es, así se comporta, ¿verdad? Y eso es lo que me gusta mucho de él, ¿verdad? Uh-huh. Él no te va a dar la suave, pues, te habla como son las cosas. Así es. Oye, me platicabas, ahorita me estabas diciendo, empezaron a venir los éxitos, empezaron a abrir las publicaciones, dices tú, los aplausos. ¿Y qué dijiste? De aquí soy, ¿no? Pues sí, fíjate, pues es que ya, quieras o no, después de venir del barrio, ¿verdad? De pues andar ahí con las pandillas, con la se podría raza, decir, sí, ¿no? Pues ahí sí. Peleando en la calle, y ahora ya peleando en un ring, pues es algo ya, pues agradable, bonito para mí, porque pues ya hasta mi misma raza, hasta mis enemigos de la calle, ajá, pues ya me veían por ahí y me felicitaban, ¿verdad? ¿Cómo estás, cañón? Y se siente padre, ¿no? Se siente padre que te lo reconozcan, ¿verdad? Sí. Claro. Oye, Adrián, durante tu trayectoria ya como boxeador profesional, me comentabas ahorita fuera de cámara, 33 peleas profesionales. Sí. Que una que me digas tú, no, con ese canijo, ese sí estuvo, pero duro. Jorge Torres, cuando peleé por el título intercontinental en Puebla, de hecho, yo entré como emergente, ¿verdad? Cosas que a lo mejor no se debieran de hacer, ajá, pero pues yo me tenía la confianza, yo era muy disciplinado y me estaba preparando bien. Lo que sí, para mí fue una hazaña, ¿verdad? Porque yo iba a pelear en esa función, yo iba en las preliminares, iba a ser mi primer pelea a 8 rounds. Yo era un peleador de 6 rounds, tú sabes que empiezas 4 rounds, sí, 6 rounds, y iba a ser mi primer pelea a 8 rounds con un chilango, y pues tú sabes, los chilangos son bien duros, ¿verdad? Y me habla un día antes de la pelea, el día que yo partía para la Ciudad de México, me habló el promotor, el doctor Fausto. Uh-huh. Y se me hizo raro, ¿no? Que me hablara él personalmente y me dice que si le puedo hacer un favor. Sí, cómo no, doctor. Muy, muy, un tipazo el doctor Fausto, ¿verdad? Y me dice, ¿sabes qué? Se enfermó el Chocolate Márquez, quien iba por el cinturón, era la pelea estelar. Me dice, y la pelea es en tu peso, es en peso ligero.
y la función no la podemos tirar abajo porque es un homenaje a don José Sulaimán. Y pues los gastos, tú sabes, ¿no? Pues ya se había hecho todo. Y me dice, yo quisiera saber si tú pudieras entrar, Adrián, como emergente. Sé que, pues, es algo muy difícil, ¿verdad? Pero, pues, nada pierdo yo con pedirte. No, le digo, sí le entro, doctor. ¿Y ibas preparado? Sí le entro, digo, y le dije, ¿y sabe qué? No nada más le digo eso, le digo que le voy a ganar. Y el doctor como que me dijo, no, pues, muchas gracias. Me dice, no lo dudo. Y te agradezco mucho, me dice, ¿verdad? Entonces, pues yo era un peleador de 6 rounds. Yo, la verdad, mi tirada era pelear 8 rounds. De hecho, yo llego y le digo a mi entrenador, ¿sabes qué? Voy por el título, ¿verdad? Y ya, ¿cómo? No, mira, pues así, así, así. No, me dice, ¿tú sabes? No, o sea, no crees que está fácil. Y digo, ¿crees que no pueda? No. Ya dijiste que sí. Pues, a darle. Vamos, a darle. Y yo no sabía, la verdad, no sabía ni con quién era la pelea. O sea, yo dije que sí, ¿verdad? Ya cuando llego al DF y que veo quién es el rival, no, es, no, mucha experiencia, pues no creo que lo pueda noquear, ¿verdad? Entonces ya tuve que cambiar mi estrategia porque mi estrategia era salir a pelear con todo 6 rounds, como estaba acostumbrado yo, ¿no? Uh-huh. Porque yo era noqueador, yo era puro nocao. Primero, segundo y tercer round. Y yo lo hablé con mi entrenador, le dije, ¿sabes qué? Pues le peleamos 6 rounds, 8 rounds. Si ves que, o sea, que ya no puedo yo, que está en riesgo mi integridad física, avienta la toalla. ¿Mm? Pero nada, perdemos por intentarlo. Ya que llego al DF y que veo quién es el rival, no, pues no lo vamos a noquear, o sea, no lo íbamos a noquear porque pues era un peleador que ya tenía mucha lona recorrida, ¿verdad? Y peleas con peleadores muy duros de aquí de México. Y pues bueno, cambié la estrategia. Los primeros 4 rounds, o sea, salir ahí como que a hacernos tontos, ¿verdad? Mientras él no viniera, pues ahí medio manzanearlo, pues. Y así fue. Los primeros rounds salió. Él me conocía a mí porque yo estaba peleando allá, ¿verdad? Yo era noqueador. Uh-huh. Entonces no muy bien se arrimaba, ¿verdad? Porque sabía que si lo conectaba, pues igual se podía ir, ¿verdad? Y empecé tranquilo, tranquilo. Y la gente, yo la tenía acostumbrada a, pues, a que salía y a noquear, o me noquean o los noquean, pero afortunadamente, pues yo iba puro nocaut, ¿verdad? Y la misma gente, pues empezó a exigir, y a chiflar, y a darle golpes. Y pues ya fue cuando vino Jorge por mí. Y pues a darle, ¿verdad? A darles, la verdad, esa pelea para mí yo creo que fue la más dura porque yo en el octavo round ya no podía. Fundido. Ya no podía, ya traía los dos ojos cerrados. Hombre, me quería arrancar la cabeza, me tiraba unos marrazotes. Y llego yo a mi esquina y le digo a mi entrenador, ¿sabes qué? Ya no puedo. No, ¿cómo no? Me dice, pues si vas ganando. un round más. Y afortunadamente en el noveno lo corto y me motivo, ¿verdad? Pero no creas que Jorge Torres era muy valiente, entonces él no retrocedía. Y así nos la llevamos y nos fuimos a decisión. Acabamos la decisión y pues afortunadamente agarré yo el título intercontinental y pues ahí me clasifiqué como entre los 16 mejores del mundo, ¿verdad? Porque uh-huh. Él era clasificado. Y pues ya ahí es donde empiezo yo a despegar ya a nivel internacional. Que me empiezan a hablar de Canadá, de Estados Unidos, Japón, pues de algunas partes del mundo, pues. Y las bolsitas buenas también. Sí, ya empiezan mejor las bolsas, porque pues en ese tiempo, pues no. Creo que salíamos poniendo, ¿verdad? Porque, casi sí. Digo, yo le metía. ¿En toda la preparación? Sí, yo le metía la preparación. Yo corría, me iba a correr, iba en mi carro al Pino, a Metates, por la altura. Ajá. Entonces, de pura gasolina, pues, en aquel tiempo me gastaba 100 pesos diarios, ¿verdad? Sí. Y yo creo que, no recuerdo yo, pero pues yo creo que era lo que ganaba yo, algunos 3.500 pesos, sí, 4.000 pesos. Sí, sí. Entonces, apenas sacaba para la gasolina, ¿verdad? Más mi bata, mi short, zapatillas, guantes, la alimentación, las vitaminas. Entonces, bien dicen que el boxeo es un deporte caro que practica la gente pobre, ¿verdad? Sí, y pues sí, honestamente sí,
hay mucha gente, pues tú sabes, ¿no? Los buenos boxeadores, pues salen de barrio. Claro. De barrio son los buenos boxeadores. Adrián, ¿algún boxeador que tú dijeras, hombre, yo hubiera querido ser como este cabrón? Fíjate que aquí en México hay varios boxeadores, ¿verdad? Hay varios boxeadores que, sobre todo, la humildad que ellos tienen. Yo en el tiempo que estuve peleando en el DF, pues tuve relación con el Ratón Macías, de los boxeadores de antaño, ¿verdad? Y un tipazo el Ratón Macías, ¿verdad? Un tipazo, y fue un boxeador muy querido por México. Sí, en aquellos tiempos, a mí no me tocó, ¿verdad? Pero él me platicaba, me decía, no, si yo cuando yo peleaba, las señoras prendían veladoras, salían y me acompañaban, a veces corriéndose a la gente, ¿verdad? Era un tipazo él, muy buena persona, no tomaba, no fumaba, dice que él, su hobby era el baile, ¿verdad? Uh-huh. Y muy, muy buena persona, muy, muy, muy humilde. ¿Y de aquí de Durango, Adrián? De aquí de Durango... ¿A quién te tocó ver que tú dijeras? Pues fíjate que yo en aquel tiempo cuando yo boxeaba, yo admiraba mucho a Primo Ramos, ajá, por el tipo de persona que él proyectaba, pues, ¿verdad? Él proyectaba ser una persona seria. Muy serio, sí. Sí, dedicado. Entonces, pues yo creo que Primo Ramos, por el tipo de persona que es él, sí, pues, ¿verdad? Por su personalidad. Oye, Adrián, ¿y al final qué te dejó el boxeo? Fíjate que el boxeo, para mí, ha sido un estilo de vida, ¿verdad? Como te comento, yo era una persona que se encendía así muy rápido, ¿verdad? Uh-huh. Y el deporte me ha ayudado mucho a controlar mi carácter. Uh-huh. Pues hay personas que me conocen ahorita y no me creen. No me creen que yo salía en la nota roja, que yo andaba peleando en las calles. O sea, no lo creen. Yo creo que eso es lo mejor que me ha dejado el deporte, ¿verdad? Y no nada más el boxeo, porque pues yo me he metido al deporte, al atletismo, ahorita ando en el senderismo, o sea, me meto, ¿verdad? Oye, sí. Anda de moda el senderismo, ¿no? Fíjate que es algo bien padre, algo bien padre, sí, hemos tenido varias salidas, somos un grupito ahí que nos reunimos y hemos tenido buenos viajes, ¿verdad? A Monterrey, a Tlaxcala, aquí mismo en Durango. Durango está precioso, sí, no conocemos nuestro estado, ya, pero sé. Durango, no, hombre, no le pide nada a ningún estado, a ningún país. Sí. O sea, para mí Durango es la mejor ciudad del mundo, ¿no? Oye, después de que ya, ahora sí que, como se dice vulgarmente, colgaste los guantes, te empezamos a ver en las carreras. Sí. A correr, distancitas más o menos y de hobby, ¿no? De hecho, yo lo combinaba, el boxeo y las carreras. Ajá. Pero ya cuando yo me retiro del boxeo, pues me meto más a las carreras. De hecho, pues, corrí 4 maratones completos, ¿verdad? Ajá. Que son 42 kilómetros. En el maratón villista, que fue aquí en Durango, sí, agarré el segundo lugar. ¿A poco? En mi categoría. Ah, grande. Y pues yo creo que es una persona disciplinada, ¿verdad? Que por gusto, pues, me gusta todo lo que es deporte aplicarme, ¿verdad? Claro. Y dar lo mejor de mí. Adrián, también te vimos en una etapa también como promotor. Yo recuerdo que hiciste por ahí, sí, algunas funciones, ¿no? Fíjate que yo he sido muy arriesgado, ¿verdad? Yo cuando yo peleaba, que no había box aquí en Durango, o sea, yo mismo hacía funciones y yo peleaba en la estelar. Yo mismo me estaba promoviendo, sí, ¿verdad? Y sí, financiando el tema, ¿no? Exacto. No había quien le metiera. Y estuve realizando funciones por ahí como en el 2013, 2014. Buenas funciones, ¿verdad? Uh-huh. Funciones internacionales. Sí, traíamos peleadores extranjeros y estábamos promoviendo aquí a la raza de aquí de Durango. Pues la idea era, pues, sacar un talento. Y llevárnoslo de aquí, ¿verdad? Sí, claro. Llevárnoslo a Canadá, llevárnoslo a Estados Unidos para que se desarrollara por allá. Uh-huh. Pero pues desafortunadamente, pues muchas de las veces no está en uno. Empieza a haber trabas,
La verdad, yo por ese lado estoy muy decepcionado. Sí. No te dejan trabajar. No. Sí. Oye, Adrián, ¿algún día no te llamó la atención ser manager, entrenar niños o fíjate, algún boxeador? Sí, he entrenado gente, pero casi ahorita estuve entrenando por ahí como en el 2010, unos chavos de una colonia de acá por la morga, la ampliación PRI. Hay mucha drogadicción ahí. Uh-huh. Y me pidió el apoyo el director del DIF. Me prestaron un local y acondicionamos y empecé a entrenar ahí chavitos, ¿verdad? Sí salieron pues algunos 5 o 6 chavitos que los sacamos ahí de las drogas, de los vicios, y agarraron el deporte como un estilo de vida también, ¿verdad? Estuvieron peleando un tiempo como amateurs, alguno de ellos debutó como profesional. Uh-huh. Y posteriormente empecé a entrenar personas en particular, pues, así uh-huh. de manera particular, he estado entrenando okay. personas particularmente. Ahorita, en la actualidad, estoy entrenando a los chavos de la Normal Aguilera. Sí. Oye, te he visto en redes sociales que te estás subiendo al ring últimamente, ¿no? Sí, hace. ¿Qué sientes, Adrián, de volver a vendarte, a ponerte sí. los guantes? Fíjate que es algo muy emocionante. El box. Es algo muy emocionante. Hace alrededor de un mes fui a entrenar a un gimnasio ahí con Lalo Bueno. Tiene un chavito muy, muy bueno, el chavo, y que quería boxear conmigo, ¿verdad? Ajá. Él quería boxear conmigo, decía que quería saber qué sentía subirse conmigo. No, ya me andaba con el chavo. Ya me andaba, pero no, muy bueno ese chavito, ¿verdad? Y pues yo también me emociono. Hace alrededor de 15 días, no, una semana, el sábado hice una semana, hice una exhibición de box en un bar, no recuerdo cómo se llama el bar, aquí por la de Canelas. Okay. Un buen amigo me pidió ahí que lo apoyara en esa exhibición. Ahí estuvimos Álvaro Muro y yo apoyándolo. Cañitas. Sí, era una exhibición ocupaba para dinero para sacar unos análisis a su chavito que está enfermo y lo apoyamos, ¿no? Muy emocionante todo, ¿verdad? Qué bueno. Sí. ¿Y qué sientes de volver a escuchar los gritos? No, pues. La campana. Pues es bonito, ¿no? Es bonito. Dicen que recordar es volver a vivir. Claro. Sí. Oye, Adrián, ¿y qué viene? ¿Qué viene para ti? Digo, pues ya al principio del programa comentamos que ya es el presidente de la Comisión de Box. ¿Qué viene para el deporte de Durango en estos rubros, como no es el boxeo, la lucha libre, las artes marciales mixtas? Sí, pues mira, yo la verdad es algo que me llegó así de repente, ¿verdad? Recibo una llamada del secretario municipal y ya se concreta una reunión por ahí con ellos y me plantean lo que ellos quieren y me dan tiempo para pensar, bueno, pues ¿por qué no, verdad? Si ellos creen que yo puedo colaborar con el deporte aquí en Durango, pues le entramos, estamos puestos. Y pues yo no vengo a cambiar nada, ¿verdad? Yo lo único que pienso hacer, pues lo que quiere el señor presidente municipal, que se trabaje con principios, ¿verdad? Que se trabaje con el reglamento y pues la verdad venimos a apoyar, venimos a sumar, ¿verdad? Con quien quiera, ¿verdad? Así que es. No quiera, pues que se haga un lado. Oye, eran varios años que estaba céfala esa presidencia, ¿no? Sí, pues, bueno, pues desde que falleció Rocha y Sida, alrededor por ahí como unos 3 años. Pero bueno, también tenemos que reconocer a las personas que estuvieron fungiendo como comisión. Pulido, sí. Beltrán, o sea, son varios que pues hay que reconocerles, ¿verdad? Porque gracias a ellos pues se ha mantenido la llama encendida del deporte. Sí. Ha habido funciones de box, de lucha. Es correcto. Sí. Pues bueno, amigos del periódico Victoria y La Neta, esta fue una charla muy divertida, por cierto, aquí con Adrián. Adrián, pues estamos aquí al pendiente de lo que venga para ti, ahí como estamos hablando en la presidencia de la comisión y por supuesto pues los proyectos que se traigan para el deporte en general, ¿no? Yo me imagino que no solamente vas a estar clavado ahí en el escritorio, hay que
Hay que abrir el abanico, ¿no? Sí, claro, pues esto es de estar picando piedra, ¿verdad? De salir a visitar a los entrenadores, promotores, invitarlos. Exhortarlos. ¿No? Conocer a los boxeadores, ¿verdad? Porque pues de repente te llegan boxeadores, hombre, que quieren debutar, que los pobrecitos no saben ni parar, ¿verdad? Y pues para eso debe estar la comisión. Claro. Para cuidar la integridad física de los peleadores, ¿verdad? Llámese luchadores, artes marciales mixtas o boxeadores. Porque creo que el boxeador es el que saca la peor parte. Así y él es quien arriesga su vida, hombre. Claro. A lo mejor el empresario está arriesgando algo de dinero, ¿verdad? Pero eso lo puede recuperar otra vez. Sí. Pero el peleador que se sube y arriesga su vida, claro, que queda ahí, sí, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que estar bien al tiro, ¿verdad? Para que nuestros peleadores, pues no les va a pasar algún inconveniente. Pues enhorabuena, Adrián, y bueno, amigos del periódico Victoria y Neta, esto fue Apasionados del Deporte con Saúl Mata. Nos vemos la próxima ocasión, en la próxima edición de un nuevo programa. Nos vemos, hasta la próxima.